Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y, a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa y al rito de beatificación del venerable siervo de Dios, Carlo Acutis, presidida por el cardenal Agostino Ballini, delegado pontificio para las basílicas de San Francisco de Asís y de Santa María de los Ángeles y representante del Papa Francisco. Hoy, 10 de octubre, sábado de la 27 semana del tiempo ordinario, memoria litúrgica de San Paulino, obispo de York, desde la Basílica Papal de San Francisco de Asís, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como también a través de nuestro portal vaticannews.va y a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live. Cuando ya en imágenes tenemos a todas las personas que se han dado cita en esta Basílica Papal de San Francisco en la ciudad de Asís, en el centro de Italia, para poder dar inicio a esta celebración. Aprovechamos para saludar a todas las emisoras que el día de hoy nos acompañan en esta ceremonia de beatificación de Carlo Acutis. Saludamos especialmente a Radio María de Argentina, a Radio María de Panamá, a Radio María de Venezuela, a Radio Hogar de Panamá, a Soy Radio está aquí en Bogotá, Colombia, a Radio Paz de Miami, Florida, a Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, a Set el Monte B, Alicante, España, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a EWTN Televisión, a Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, y a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización. Como mencionábamos al inicio de esta transmisión, ya nos encontramos en la Basílica Papal de San Francisco de Asís para poder dar inicio a esta celebración de la Santa Misa con este rito de beatificación del venerable siervo de Dios, Carlo Acutis. Este joven italiano de solo 15 años que el día de hoy será inscrito dentro de los numerosos beatos que tiene la Iglesia Católica por sus virtudes, por su testimonio de fe, por sus valores cristianos y sobre todo por el ejemplo que nos ha dejado de amor a Jesucristo, Eucaristía, sobre todo ese testimonio que ha dado cuando estaba en vida a través de sus proyectos, proyectos informáticos, proyectos que realizó con el uso de los medios de comunicación y sobre todo con los programas de computación para poder difundir ese amor que tenía a Jesús sacramentado, a Jesús Eucaristía. Este joven que el día de hoy no solamente es un modelo para los jóvenes de nuestro tiempo, sino también para todos los creyentes y para todos los cristianos que vemos y reconocemos a Cristo vivo en la Eucaristía. Cuando ya vemos la procesión de entrada que va haciendo su ingreso a través del atrio principal de la Basílica Papal de San Francisco, recordamos precisamente la centralidad que tiene la Eucaristía en la vida del cristiano, en la vida de la Iglesia, así como lo tuvo en la vida de Carlo Acutis, que el día de hoy es reconocido y será reconocido por la Iglesia como un ejemplo a imitar por las virtudes cristianas que nos ha dejado. La celebración estará presidida por el cardenal Agostino Ballini, delegado pontificio para las basílicas de San Francisco de Asís y Santa María de los Ángeles, y en representación del Papa Francisco. También estarán presentes los diferentes prelados y obispos que forman parte de esta diócesis. Sobre todo tendremos la presencia del obispo de esta diócesis, que es Monseñor Domenico Sorrentino, obispo de la diócesis de Asís, no será Umbra, Waldo Taldino. Y también veremos y escucharemos al postulador de esta causa de beatificación, al señor Nicola Gori, que también estará aquí con nosotros dándonos a conocer las virtudes cristianas
de este joven que nos ha trazado un camino que él mismo decía, esa autopista que nos lleva al cielo, que es la Eucaristía. Recordemos que este joven nació un 3 de mayo de 1991 en Londres, en la clínica de Portland, y el 18 de mayo recibió el sacramento del bautismo con la presencia de sus abuelos paternos y maternos en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. El 8 de septiembre de 1991, Carlo se trasladó a Milán con sus padres, que estaban en esta parte del continente por motivos de trabajo. En 1995 inició su jardín de infantes en la escuela municipal en Milán. En septiembre de 1997 inició la escuela primaria en el Instituto Tomaseo de las Religiosas Marcelinas, donde permaneció hasta iniciar la escuela secundaria. El 16 de junio de 1998, Carlo Acutis recibió la primera comunión en el convento de las monjas eremitas de San Ambrosio en Pérego. Y el 24 de mayo de 2003 recibió el sacramento de la confirmación en su parroquia Santa María Segreta. En septiembre de 2005 inició el bachiller, los estudios secundarios en el Instituto León 13 de los Padres Jesuitas. Y el martes 10 de octubre, Carlos pide recibir la unción de los enfermos y la comunión con la certeza de que moriría en un futuro muy cercano. Y es así que el miércoles 11 de octubre de 2006, Carlo entra en coma por una hemorragia cerebral causada por la leucemia fulminante de tipo M3 que había manifestado a tan solo 5 días antes. Los médicos a las 5 de la tarde de ese día lo declararon clínicamente muerto. El jueves 12 de octubre a las 6 y 45 de la mañana el corazón de Carlo Acutis dejó de latir. Es así que hemos hecho un breve recorrido de la vida de Carlo Acutis hasta el día de su muerte, y precisamente el día de hoy, esta celebración de la beatificación de este joven, la Santa Sede ha dispuesto que se realice el día más cercano a esta fecha, al 12 de octubre, para poder coincidir con el día de su nacimiento en el cielo. Recordemos también al inicio de esta transmisión el motivo por el cual es beatificado Carlo Acutis el día de hoy. Se trata de un milagro atribuido a la intercesión de Carlo Acutis de un niño en Brasil que parecía y sufría de una enfermedad del páncreas que le causaba vómitos continuamente y estaba malnutrido. La diagnosis de este niño era que difícilmente se salvaría. Y en ese periodo, en ese tiempo, en Brasil se llevaba a cabo el recorrido de una de las reliquias de Carlo Acutis. Este niño tocó precisamente una de estas reliquias de Carlo Acutis, que ya en ese tiempo se reconocía dentro de la fe de la iglesia como un personaje, como una persona que tenía olor a santidad. Y es este acto de este niño hizo que curara milagrosamente y sin alguna explicación científica. La sanación de este niño en Brasil fue rápida y completa. Pudo reanudar la alimentación y sobre todo la nutrición, y inexplicablemente se sanó simplemente por la fe en Carlo Acutis y en este encuentro que tuvo con estas reliquias. Este milagro ha sido uno de los motivos por el cual la Iglesia el día de hoy reconoce a Carlo Acutis, a este joven, para que pueda ser inscrito entre los numerosos beatos de nuestra Madre Iglesia. Ya el cardenal Agostino Valini ha llegado hasta el altar principal de la Basílica Papal de San Francisco de Asís y está incensando el altar para poder así, junto a este incienso, elevar la oración de los fieles que se han congregado en esta basílica y también nuestra oración de todos aquellos que estamos siguiendo esta celebración.
El coro va entonando el canto: pueblo santo, pueblo sacerdotal, pueblo de reyes, dando así también testimonio de que todos estamos llamados y todos tenemos esta gran vocación a la santidad, porque todos por el bautismo formamos parte de esta comunidad que peregrina en la tierra, pero que está destinada a alcanzar la santidad y sobre todo está llamada a alcanzar el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo En el y del nombre del Espíritu Padre, y del Hijo, y Santo. del Espíritu Santo. Amén. La pace sea con La voi. paz esté con ustedes. Fratelli e sorelle carissimi, ci sentiamo avvolti in questo Queridos giorno hermanos y di hermanas, nos festa sentimos envueltos en dalla este día de misericordia fiesta di por la Dio, misericordia de Dios, che tutti ci que nos une unisce a todos col suo con Santo su Santo Spirito Espíritu e fa di noi la stirpe y hace de eletta, nosotros el linaje elegido, il sacerdozio el legale, sacerdocio real, la nazione la nación santa, santa, il popolo el che egli si è pueblo que Él acquistato, ha adquirido, affinché para possiamo que cantare podamos le cantar opere las obras meravigliose maravillosas che lui que Él compie per hace noi. por nosotros. Anche in Carlo Acutis, che oggi proclamiamo beato, Incluso en Carlo Acutis, que hoy ammiriamo e proclamamos como beato, riconosciamo admiramos y l'opera dello Spirito reconocemos la obra Santo, del Espíritu che Santo, l'ha reso que lo ha autentico hecho un testimone verdadero della testigo de carità la di caridad de Cristo, Cristo, nutrendosi di lui alimentándose de Él ogni todos giorno los días nella Santa en la Sagrada Eucaristia. Eucaristía. Disponiamoci all'ascolto della parola di Dio Dispongámonos a e la alla escucha de la palabra de partecipazione al Dios y a la sacrificio di lode, participación en el sacrificio de alabanza, implorando il implorando el perdono dei perdón nostri por peccati. nuestros pecados. En un momento de silencio, reconozcamos nuestros pecados. Confesso a Dio onnipotente e a voi Confieso fratelli ante Dios che ho Todopoderoso y molto ante ustedes, peccato hermanos, in que he pensieri, pecado mucho de parole, pensamiento, opera e palabra, omissione, obra y omisión, per mia por mi colpa, culpa, por mia mi gran grandissima culpa. colpa. E Por subito la eso beata ruego a Santa Sempre Vergine María, siempre Maria, Virgen, gli a los angeli, i ángeles, a los santi santos e voi y a ustedes, fratelli, hermanos, di que pregare per intercedan noi, por mí il ante Signore Dio Dios nostro. nuestro Señor. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdone Dios Todopoderoso tenga i misericordia nostri de nosotros, peccati perdone e ci nuestros pecados conduca y alla nos vita lleve a la eterna. vida eterna. Amén. Ahora entonemos el canto de penitencia, el Kyrie Eleison. Thank you.
A continuación se desarrollará el rito de beatificación. Veremos al obispo de Asís y al postulador de la causa de beatificación acercarse al cardenal Agostino Ballini, quien es representante del Papa Francisco, para pedir que se proceda con la beatificación del venerable siervo de Dios, Carlo Acutis. En este caso, el obispo de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino, dirige sus palabras al representante del Papa Francisco. No c'era umbra Gualdo Tadino, ha humilmente chiesto al sommo pontefice Francisco. La iglesia de Asís, no c'era umbra Gualdo Tadino, ha humildemente pedido al sumo pontífice Francisco de querer inscribir en el número de beatos al venerable siervo de Dios, Carlo Acutis. Esta es la petición del obispo de Asís. Ahora el postulador Nicola Gori lee el perfil biográfico del siervo de Dios. Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991 de padres italianos, Andrea y Antonia Salzano, quienes estaban en la capital de esta ciudad por razones de negocios. Fue bautizado el 18 de mayo en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Londres. El 18 de mayo en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores recibió también. El 24 de mayo 2003 ricevette il sacramento. El 24 de mayo recibió el sacramento de la confirmación en la parroquia de Santa María Segreta en Milán. A los 14 años frecuentó el liceo clásico en el Instituto León XIII de Milán. Con la ayuda de un estudiante de ingeniería informática, se ocupó del sector de Internet de la parroquia de Santa María Segreta. Proyectó también la página web del Instituto León XIII y también la página web de la Academia Pontificia Culturum Martyrum. Amaba pasar mucho tiempo de su tiempo libre y de sus vacaciones en Asís, donde aprendió a conocer a San Francisco. Él admiraba el amor a Jesús y el respeto por la creación y la dedicación a los pobres. Gracias al ejemplo del poverello de Asís, realizó muchas obras de caridad por los pobres, los sin techo, los extracomunitarios, a quienes ayudaba con el dinero que ahorraba de su propina semanal. Es célebre su frase, la Eucaristía es la autopista para el cielo, y este es el centro de su espiritualidad y el centro de toda su existencia que transcurrió en amistad con Dios. Otra columna de su espiritualidad es la Virgen María. Se consagró muchas veces a él y recitaba todos los días el rosario. En octubre de 2016 se enfermó de leucemia y pocos días antes de ser hospitalizado ofreció su vida por el Papa, por la Iglesia y para ir directamente al paraíso. Desde ese día su fama de santidad fue creciendo en todo el mundo. Por su expreso deseo, ha querido quedarse en Asís incluso después de su muerte. El 5 de julio, el Papa Francisco lo ha declarado venerable. Y el 6 de abril de 2019, sus restos mortales fueron trasladados al Santuario del Despojo en la Iglesia de Santa María Mayor en Asís. Su peregrinación terrena se concluyó entre el 11 y el 12 de octubre del 2006. Santità Papa Francesco. Por encargo de su santidad el Papa Francisco, doy lectura a la carta apostólica con la cual el sumo pontífice ha inscrito en el número de los beatos al venerable siervo de Dios, Carlo Acutis. A continuación, el cardenal Agostino Ballini leerá la carta en latín con el cual se inscribe a Carlo Acutis dentro del número de los beatos de la Iglesia. En italiano. Lettera apostolica di Papa Francesco.
Carta apostolica del Papa Francisco. Accogliendo il desiderio del nostro fratello Domenico Sorrentino. Nosotros aceptando el deseo de nuestro hermano Domenico Sorrentino, arzobispo, obispo de Asís, Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino, de muchos otros hermanos en el episcopado y muchos fieles, después de haber obtenido el parecer de la Congregación para la Causa de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que el venerable siervo de Dios, Carlo Acutis, laico, que con el entusiasmo de la juventud cultivó la amistad con Jesús, poniendo la Eucaristía y el testimonio de la caridad en el centro de su propia vida, de ahora en adelante sea llamado Beato, y que se celebre cada año en los lugares y según las normas establecidas por el derecho, el 12 de octubre, el día en que nació en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, en el Laterano, el 10 de septiembre del año del Señor 2020, octavo de nuestro pontificado. Firma Francisco Papa. En este momento se muestra la carta apostólica con el cual se declara beato a Carlo Acutis. El cardenal ha leído la carta con la cual han declarado a Carlo Acutis y en este momento se está desvelando, se va quitando la tela con la cual estaba cubierta la imagen de este joven que el día de hoy es reconocido como beato en la iglesia y con el cual también se ha establecido que el 12 de octubre será el día en el cual se le podrá rendir culto a este joven de tan solo 15 años. La asamblea responde cantando amén, amén, amén. Que esta sea la voluntad del Señor. Es el gozo, la alegría del pueblo de reconocer y de tener un beato, una persona que nos muestra el camino hacia el Señor. Esa autopista, como Carlo amaba decir, la autopista que es la Eucaristía que nos lleva hasta el paraíso. A continuación, las reliquias del nuevo beato, Carlo Acutis, son llevadas en procesión y colocadas junto al altar. Vemos que un diácono lleva en esta urna las reliquias de Carlo Acutis. Vemos también al papá y a la mamá que acompañan la procesión llevando las reliquias de este joven. Andrea y Antonia Salzano acompañan esta procesión con el cual se acercan hasta el altar principal y entregan la reliquia al cardenal Agostino Valini. Los padres querían donar los órganos de este joven que había muerto a tan solo 15 años para poder ser utilizados en algunos trasplantes, pero a causa de la leucemia no fue posible. En este momento el cardenal Agostino Valini invita a los padres, Andrea y Antonia, a poder pasar también delante del altar. Thank you.
intercambia con ellos un abrazo, un saludo afectuoso. Y la asamblea responde con gozo, con alegría, con júbilo. Este momento emocionante con el cual han hecho presente una de las reliquias de Carlo Acutis. Ahora el cardenal Agostino Valini inciensa las reliquias y dedicará un momento a la veneración de las mismas. En la urna vemos escrito la palabra Cor. Probablemente es el corazón de Carlo Acutis, es el que se conserva en esta urna, en este reliquiario con el cual se hace presente en esta celebración. La chiesa que in Assisi no c'era umbra Gualdo Tadino. La iglesia que se encuentra en Assisi no c'era umbra Gualdo Tadino. Devotamente agradecida al sucesor del apóstol Pedro, el Papa Francisco, da gracias al Padre de Jesucristo y Padre nuestro, al Dios tres veces santo, y eleva el himno de alabanza por haber proclamado beato al venerable siervo de Dios, Carlo Acutis. Con estas palabras, el obispo de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino, agradece la proclamación de beato de Carlo Acutis. Agradecen al Papa Francisco en la persona del cardenal Agostino Valini. Y la asamblea responde también agradeciendo a esta proclamación con el canto del Gloria. Acompañemos todos cantando Gloria a Dios en lo alto del cielo. Thank you.
Preghiamo. Oremos. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, oh Signore. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos precede y acompañe siempre, para que sostenidos por tu paterna ayuda, no nos cansemos jamás de hacer y realizar las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Con la oración colecta concluimos el rito de beatificación y damos paso a la liturgia de la palabra. Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo. Del libro del profeta Isaías. El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones, destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. Y se dirá en aquel día, ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación, porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora escucharemos el Salmo 22. Abiterò per sempre nella tua casa, Signore. Abitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Davanti a me tu prepari un
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Ahora escuchemos la segunda lectura. La lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Sin embargo, ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. Dios colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La aclamación al Evangelio que escucharemos es tomada del Evangelio de Juan, capítulo 15, y dice: El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. Aleluya, aleluya. El Padre del Señor nuestro Jesucristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere, per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamato. El diácono, después de haber recibido la bendición del presidente de la celebración, ha tomado el evangeliario y se dirige hasta Lambón para poder proclamar el Santo Evangelio. Aleluya.
Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse: Io sono la vera vid. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunciato. Ustedes ya están limpios por la palabra que ya les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Io sono la vite, voi i tralci. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Se qualcuno non rimane in me, è gettato fuori come. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Como el Padre ha amado a mí, così io ho amato voi. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El diácono lleva el evangeliario al cardenal Agostino Ballini, quien nos bendice con la Sagrada Escritura. A
continuación escucharemos la homilía en esta celebración eucarística con el rito de beatificación de Carlo Acutis. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Con queste parole che abbiamo ascoltato dal Vangelo di Giovanni. Con estas palabras que hemos escuchado del Evangelio de Juan, Jesús en la última cena se dirige a sus discípulos y los exhorta a permanecer unidos a él, como las ramas a la vid. L'immagine della vite e dei tralci è molto eloquente. La imagen de la vid y los sarmientos es muy elocuente para expresar lo necesario que es para el cristiano vivir en comunión con Dios. La sua forza sta proprio qui. Su fuerza reside justamente aquí, tener una relación personal, íntima y profunda con Jesús y hacer de la Eucaristía el momento más alto de su relación con Dios. Cari fratelli e sorelle, noi oggi siamo particolarmente queridos hermanos y hermanas, hoy nos sentimos particularmente admirados y atraídos por la vida y el testimonio de Carlo Acutis, que la Iglesia reconoce como modelo y ejemplo de vida cristiana, proponiéndolo especialmente a los jóvenes. Viene spontaneo domandarsi che cosa aveva di speciale questo ragazzo. De apenas 15 años. Surge la pregunta espontáneamente, ¿qué tenía de especial este joven de solo 15 años? Recorriendo su biografía encontramos algunos puntos fijos que ya lo caracterizan humanamente. Era un ragazzo normale, semplice, spontaneo. Era un chico normal, sencillo, espontáneo. Simpático, basta con mirar su fotografía. Amaba la naturaleza y los animales, jugaba al fútbol, tenía muchos amigos de su edad. Se sentía atraído por los medios modernos de comunicación social, le apasionaba la tecnología, la informática, y era autodidáctica, construía programas, como dijo el Papa Francisco, para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza. Aveva il dono di attrarre e veniva percepito come un esempio. Tenía el don de atraer y era percibido como un ejemplo. Incluso desde niño, nos dan el testimonio su familia, sentía la necesidad de tener fe y tenía la mirada dirigida hacia Jesús. Su amor por la Eucaristía fundó y mantenía viva su relación con Dios. A menudo decía Carlo, la Eucaristía es mi autopista para el cielo. Ogni giorno partecipava alla Santa Messa e rimaneva a lungo in adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Todos los días asistía a misa y permanecía mucho tiempo en adoración ante el Santísimo Sacramento. Carlo decía, se va directamente al cielo si te acercas todos los días a la Eucaristía. Jesús era para él amigo, maestro y salvador. Era la fuerza de su vida y el propósito de todo lo que hacía. Estaba convencido de que para amar a la gente y hacer el bien era necesario sacar energía del Señor. Con este espíritu era muy devoto de la Virgen María. Su ardente desiderio, inoltre, era quello di attrarre.
Su ardiente deseo era también atraer a la mayor cantidad de personas hacia Jesús, haciéndose anunciador del Evangelio, en primer lugar con el ejemplo de la vida. Fue precisamente el testimonio de su fe lo que llevó a emprender con éxito una labor de asidua evangelización en los ambientes que frecuentaba, tocando el corazón de las personas que encontraba y despertando en ellas el deseo de cambiar de vida y de acercarse a Dios. Y lo hacía con espontaneidad, mostrando con su modo de ser. Y lo hacía con espontaneidad, mostrando con su forma de ser y comportarse el amor y la bondad del Señor. Extraordinaria, de hecho, fue su capacidad para dar testimonio de los valores en los que creía, incluso a costa de afrontar malentendidos, obstáculos y a veces incluso de ser burlado. Carlos sentía una fuerte necesidad de ayudar a las personas a descubrir que Dios está cerca de nosotros y que es hermoso estar con Él para disfrutar de su amistad y su gracia. Para comunicar esta necesidad espiritual, utilizaba todos los medios, incluso los medios modernos de la comunicación social, que sabía utilizar muy bien, especialmente Internet, que consideraba un regalo de Dios y una herramienta importante para el encuentro con las personas y la difusión de los valores cristianos. Esta forma de pensar le hizo decir que Internet no es solo un medio para escapar, sino un espacio para el diálogo, el conocimiento, el intercambio, el respeto mutuo, para ser utilizado de manera responsable, sin convertirse en esclavos de ella y rechazando el acoso digital. En el interminable mundo virtual hay que saber distinguir el bien del mal. En esta perspectiva positiva, alentaba el uso de los medios de comunicación como medios al servicio del Evangelio para llegar al mayor número posible de personas y hacerles conocer la belleza de la amistad con el Señor. Con este fin, se comprometió a organizar la exposición de los principales milagros eucarísticos que tuvieron lugar en el mundo, que también utilizaba para enseñar el catecismo a los niños. Era muy devoto de la Virgen María, rezaba el rosario todos los días, se consagró varias veces a María para renovar su afecto e implorar su protección. Por lo tanto, oración y misión. Estos son los dos rasgos distintivos de la fe heroica del beato Carlo Acutis, que en el curso de su corta vida lo llevó a encomendarse al Señor en todas las circunstancias, especialmente en los momentos más difíciles. Con este espíritu vivió la enfermedad que enfrentó con serenidad y lo llevó a la muerte. Carlos se abandonó en los brazos de la providencia y bajo la mirada maternal de María repetía: quiero ofrecer todos mis sufrimientos al Señor por el Papa y por la Iglesia. No quiero hacer el purgatorio, quiero ir directamente al cielo. Hablaba así, recordémoslos, un chico de 15 años, revelando una sorprendente madurez cristiana que nos estimula y nos anima a tomar en serio la vida de fe.
grande admiración. Carlo entonces suscitaba gran admiración por el ardor con el que en las conversaciones defendía la santidad de la familia y la sacralidad de la vida contra el aborto y la eutanasia. El nuevo Beato una vez más representa un modelo de fortaleza, ajeno a toda forma de compromiso, consciente de que para permanecer en el amor de Jesús es necesario vivir concretamente el Evangelio, incluso a costa de ir a contracorriente. Él hizo suyas las palabras de Jesús. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esta certeza de su vida lo llevó a tener una gran caridad hacia el prójimo, especialmente hacia los pobres, los ancianos solitarios y abandonados, los sin techo, los discapacitados y las personas que la sociedad marginaba y ocultaba. Carlo era siempre accogliente con quanti erano nel bisogno. Carlo era siempre acogedor con los necesitados y cuando se encontraba con ellos de camino a la escuela, se detenía a hablar con ellos, escuchaba sus problemas y dentro de los límites de sus posibilidades los ayudaba. Carlo nunca se dio la espalda, pero fue capaz de entender las necesidades y exigencias de las personas que veía en ellos el rostro de Cristo. En este sentido, por ejemplo, no dejó de ayudar a sus compañeros de clase, especialmente a los que estaban en mayor dificultad. Una vida luminosa, por lo tanto, toda donada a los demás como el pan eucarístico. Cari fratelli e sorelle, la Chiesa oggi gioisce. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia hoy se alegra porque en este joven beato se cumplen las palabras del Señor. Yo los he elegido y les he establecido para que vayan y den mucho fruto. E Carlo è andato ed ha portato il frutto della santità. Y Carlo ha ido y ha llevado el fruto de la santidad, mostrándola como una meta alcanzable por todos y no como algo abstracto y reservado para unos pocos. Su vida es un modelo sobre todo para los jóvenes que encuentran satisfacción no solo en los éxitos efímeros, sino en los valores perennes que Jesús sugiere en el Evangelio. Es decir, poner a Dios en primer lugar en las grandes y pequeñas circunstancias de la vida y servir a los hermanos, especialmente a los últimos. La beatificación de Carlo Acutis, hijo de la tierra de Lombardía y enamorado de la tierra de San Francisco de Asís, es una buena noticia. Un fuerte anuncio de que un joven de nuestro tiempo, uno como muchos otros, ha sido conquistado por Cristo y se ha convertido en un faro de luz para aquellos que desean conocerlo y seguir su ejemplo. Él testificó que la fe no nos aleja de la vida, sino que nos sumerge más profundamente en ella, mostrándonos el modo concreto de vivir la alegría del Evangelio. Depende de nosotros seguirlo, atraídos por la experiencia fascinante del Beato Carlo, para que nuestra vida también pueda brillar con luz y esperanza. Beato Carlo Acutis, prega per noi. Beato Carlo Acutis, ora por nosotros. Con esta invocación concluye la homilía del cardenal Agostino Valini. En esta ceremonia
en esta celebración eucarística con el rito de beatificación desde la Basílica Papal de San Francisco de Asís en Asís. Fratelli e sorelle carissimi, queridos hermanos y hermanas, en comunión con toda la Iglesia, profesemos ahora nuestra fe. A cada invocación se responderá cantando: Creo, creo, amén. Credete in Dio, Padre onnipotente. Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Credete in Jesucristo, suo unico figlio. Creen en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, murió y fue sepultado, y ha resucitado de los muertos, y se está a la derecha del Padre. Credete nello Spirito Santo. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Fratelli e sorelle carissimi, mediante la fede. Queridos hermanos y hermanas, mediante la fe en el bautismo, nos hemos convertido en templo viviente del Señor y pueblo sacerdotal. Elevemos a Dios nuestra oración por el crecimiento de la Iglesia y por la salvación de todos los hombres. A cada invocación respondemos: Escúchanos, Señor. Por el Santo Padre Francisco. Por el Santo Padre Francisco, llamado a ser signo de comunión en la Iglesia, para que, iluminado por el Espíritu, guíe el pueblo de Dios a la adhesión segura a Cristo Jesús. Oremos. Perché la Chiesa testimoni la gioia di vivere per Cristo. Para que la Iglesia dé testimonio de la alegría de vivir por Cristo y no cese jamás de anunciar con coraje el Evangelio del amor a todos los hombres. Por nuestro obispo Domenico y su presbiterio, por el cardenal Agostino, representante del Santo Padre, los obispos aquí presentes, para que impulsen el pueblo a ellos confiado a amar a Dios sobre todas las cosas y servir a los hermanos en la caridad de Cristo. Oremos. Por los devotos y los amigos en todo el mundo del Beato Carlo Acutis, para que, siguiendo su ejemplo, pongan el amor de Dios sobre todas las cosas y puedan experimentar la belleza de la vida, también a través del uso de los medios de comunicación social más desarrollados. Por los jóvenes, para que por intercesión del Beato Carlo Acutis sepan vivir como originales y no como fotocopias, y tengan
la valentía de hacer opciones seguras al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Oremos. Noi ti preghiamo. Oh Dios, que en la vida del Beato Carlo has mostrado las insondables riquezas de la Eucaristía y lo has hecho ejemplo para los jóvenes y testigo de misericordia hacia los pobres. También concede a nosotros, por su intercesión, que podamos vivir siempre unidos a ti y de reconocerte en nuestros hermanos que encontramos en nuestro camino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Después de haber elevado nuestras oraciones en esta oración universal, ahora damos paso a la liturgia eucarística, presentando las ofrendas del pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Precisamente en la Eucaristía, en este sacramento de la presencia viva y real de nuestro Señor Jesucristo, que fue el centro de la vida de Carlo Acutis. Y recordemos la frase que tanto solía repetir: la Eucaristía es la autopista para el cielo. Mientras los ministros, el diácono van preparando el altar para el sacrificio eucarístico, el coro está cantando: el pan que te ofrecemos. En la lectura de la biografía y del perfil de Carlo Acutis, hemos escuchado en diferentes momentos cómo la Eucaristía se convirtió en el centro de su vida. Carlo pasaba diferentes momentos del día en adoración eucarística. Todos los días asistía a misa y también diseñó diferentes programas, páginas para poder acercar este sacramento de la presencia de Cristo vivo en medio de nosotros a todas las personas. Desarrolló también un programa en el cual mostraba los diferentes milagros eucarísticos ocurridos a lo largo de los siglos. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Hazte que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor sea con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, Padre Santo, fuente de verdad y de vida. Porque en este día de fiesta nos has convocado en tu casa. Hoy, tu familia reunida a la escucha de la palabra y en la comunión con el único pan partido, hace memoria del Señor resucitado, en la espera del domingo sin ocaso, cuando la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces nosotros veremos tu rostro y alabaremos sin fin tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con una sola voz el himno de tu gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando el memorial del tu hijo muerto. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Guarda con amor e riconosci nell'offerta della tua. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Egli faccia di noi un sacrificio perenne. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, el Beato Carlo, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, nuestro obispo, el Papa Francisco, nuestro obispo Domenico, el cardenal Agostino, que preside esta celebración, el colegio episcopal, a los presbíteros y a todo el pueblo redimido por ti. Escucha los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día en que Jesucristo ha vencido a la muerte y nos hace partícipes de su resurrección. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete eucarístico, signo de reconciliación y relación de unión fraterna,
Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Todos acompañemos cantando el Padre Nuestro. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Siguiendo las normas litúrgicas, se omite el intercambio del saludo de la paz y se pasa directamente al Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nel rispetto delle norme di precauzione sanitaria, do alcune indicazioni per ricevere la Santa Comunione.
nessuno si muova dal proprio posto, sia all'interno delle basiliche come sulle piazze. Sarete raggiunti dai ministri. Toglierete la mascherina soltanto nel momento in cui ricevete la comunione. Momento, il monitore sta spiegando come sarà distribuita la comunione seguendo le medidas sanitarias di sicurezza anti-COVID. Recordamos a todos nuestros oyentes que nos encontramos desde la Basílica Papal de San Francisco de Asís, en Asís, donde se está realizando esta celebración eucarística con el rito de beatificación de Carlo Acutis. Vatican News, Vatican Media están llevando hasta sus hogares las imágenes de esta celebración. Thank you.
En la carta apostólica que hemos escuchado al inicio de la celebración, el Papa Francisco escribía: Carlo Acutis, laico que con el entusiasmo de la juventud cultivó la amistad con Jesús, ha sido ahora declarado beato, poniendo sobre todo la Eucaristía y el testimonio de la caridad en el centro de su propia vida. Y de ahora en adelante será llamado beato y que se celebrará cada año en los lugares según las normas establecidas por el derecho el 12 de octubre en el día en que nació al cielo. Es esta parte central de la carta apostólica con la cual se ha declarado a Carlo Acutis beato en la Iglesia Católica. Y aprovechamos, teniendo la imagen de la familia de Carlo Acutis que ha recibido la comunión, ¿cómo fue la historia de la causa que el día de hoy, esta causa de beatificación, ha llegado y ha culminado esta etapa? Y luego seguramente seguirá la etapa de canonización. Carlo Acutis muere el 12 de octubre de 2006 en Monza, Italia, y desde entonces se empieza a difundir su fama de santidad. Algunos sacerdotes que lo habían conocido crearon el 24 de marzo de 2011 en Milán la Asociación Amigos de Carlo Acutis con el objetivo de promover la causa de beatificación. Esta iniciativa comenzó 5 años después de la muerte de Carlo, según cuanto previsto de la normativa canónica y cumpliendo las prácticas necesarias. La causa fue introducida, en particular el 25 de octubre de 2011, fue nombrada la postuladora a la señora Francesca Consolini. La Conferencia Episcopal Lombarda dio su aceptación a este nombramiento el 15 de febrero de 2013. Asimismo, la Congregación para la Causa de los Santos dio su aprobación el 13 de mayo de 2013. Con esto se dio inicio al proceso diocesano, iniciado el 12 de octubre de 2013 en el Palacio del Arzobispado de Milán, en la presencia del cardenal Angelo Scola. Posteriormente, el proceso continuó y se procedió a interrogar a 57 testigos, de los cuales 56 fueron de manera presencial y a uno solamente a través de un audio. El 1 de diciembre de 2007, en forma jurídica, se presentaron estos testimonios, entre los cuales se encontraba el testimonio de 3 sacerdotes, 6 religiosas y 48 laicos. Siguiendo las normativas y lo establecido por el derecho, el 13 de diciembre de 2006 se nombró como postulador al señor Nicola Gori, quien ha continuado el trabajo del proceso diocesano llevándolo ante la Congregación de la Causa de los Santos. Así se obtuvo el decreto de validez jurídica de los actos procesuales el 26 de mayo de 2017. Es así que el 8 de junio sucesivamente se tuvo el nombramiento del relator en la persona del padre Vincenzo Criscuolo, un franciscano capuchino. Concluida positivamente este camino canónico de reconocimiento de las virtudes heroicas, el 5 de julio de 2018 el Papa Francisco autorizó a la Congregación de la Causa de los Santos promulgar el decreto de las virtudes del venerable siervo de Dios, Carlo Acutis. Posteriormente, el 14 de noviembre de 2019, se reunió la consulta médica de la Congregación de la Causa de los Santos. Los expertos médicos expresaron su parecer positivo en cuanto al milagro atribuido a la intercesión del venerable siervo de Dios. Es asimismo, los teólogos de la congregación respondieron positivamente a la petición de atribución de la intercesión de Carlo Acutis en la sanación de este niño en Brasil. La sesión ordinaria de los cardenales y obispos miembros de la congregación confirmaron la sanación atribuida a la intercesión de Carlo Acutis. Es así que el 21 de febrero de 2020, el Papa Francisco autorizó a la congregación publicar el decreto sobre el milagro de Carlo Acutis. En junio de 2020, la Santa Sede comunicó que el Papa Francisco había establecido la fecha de beatificación, que es el día de hoy, 10 de octubre de 2020, en la ciudad de Asís, una ciudad, como hemos escuchado en su biografía,
Carlo quería permanecer, después de muerto, un lugar en el cual había aprendido a amar a San Francisco, a los pobres y necesitados. Preghiamo. Oremos. Padre Santo y Misericordioso. Padre Santo y Misericordioso, que nos has nutrido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, por esta participación a su sacrificio, dónanos que podamos comunicar su misma vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, el obispo de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino, dirigirá unas palabras de agradecimiento al Papa y al representante pontificio. Mi alma magnifica al Señor. Non ci sono che le parole di Maria. No hay otra cosa que las palabras de María para decir adecuadamente y expresar nuestra alegría. Hoy el cielo se ha hecho más cercano. Esa autopista eucarística que Carlo amaba recorrer con velocidad para llegar al cielo, hoy él lo ha recorrido en sentido contrario para regresar a nosotros con el rostro radioso de beatitud. Gracias al Señor que ha hecho cosas tan grandes en su breve e intensa vida. Gracias al Papa Francisco que ha hecho este regalo a la Iglesia, reconociendo en Carlo un modelo de santidad, sobre todo para los jóvenes. Gracias al Cardenal Agostino que lo ha representado en esta celebración. Gracias a los padres de Carlo, Andrea y Antonia, que han acogido en su vida este don del cielo, que es un hijo como para todos los padres, y han respetado y han apoyado su camino de santidad. Gracias a la Iglesia de Milán, que lo ha acompañado en su crecimiento humano y espiritual, introduciéndolo, iniciando la causa que hoy lo ha llevado a los honores de los altares. Gracias a la postulación y a la asociación Amigos de Carlos, que han preparado este día maravilloso, y a todos aquellos que han preparado con amor el desarrollo de esta celebración. Gracias a los hermanos obispos de las iglesias umbras, especialmente a la pastoral juvenil que han participado activamente. Gracias a la comunidad franciscana del Sagrado Convento, a la comunidad franciscana, a las comunidades parroquiales de Asís, por la disponibilidad y generosidad que han mostrado. Gracias a la administración municipal, a la región, a la provincia, a las autoridades civiles y a las fuerzas de orden, a los voluntarios por su colaboración. Gracias a todos los operadores de la curia diocesana que se han dedicado sin escatimo de energías para esta celebración. Gracias a la comunidad de Asís, en la cual Carlo venía a respirar la espiritualidad de Francisco, encontrando descanso con sus restos mortales en el santuario del despojo. Aquí, por un designio providencial, Francisco y Carlo están ahora juntos, más allá de la distancia y del tiempo y de la diversidad de figuras. Algunos hilos de oro los unen. El programa de vida de Carlo, el estar siempre unido a Jesús, su amor por la Eucaristía, su devoción por la Virgen Santa, el hacerse
amigo de los pobres, todas cosas que nos acercan y acercan a Carlos a la espiritualidad de San Francisco. Ambos nos invitan a vivir según el Evangelio. Hoy la iglesia de Asís, Nochera, Gualdo exulta, en sintonía con la iglesia de Milán y con los peregrinos que han llegado de diferentes partes a pesar de la contingencia de la pandemia. Por la intercesión de Carlo, imploramos al Señor para que reduzca los tiempos de esta prueba tan difícil para todos, pero sobre todo para los más pobres, cada vez menos capaces de defenderse. Justamente mirando a ellos como un signo de gratitud a este evento, la iglesia de Asís, a través de los santuarios del despojo, promueve hoy dos signos de caridad: un comedor para los pobres cerca del santuario y una iniciativa que va más allá y que quiere ser de estímulo para la renovación de las comunidades. Es el Premio Internacional Francisco de Asís y Carlo Acutis para una economía de la fraternidad. Economía de la fraternidad. Una pequeña respuesta a la encíclica Fratelli Tutti, que exactamente una semana atrás el Papa Francisco ha firmado en este lugar de gracia. Quiera Jesús, con el ejemplo de Carlo, ayudarnos siempre a tomar más en serio la fe, sobre todo los jóvenes, que puedan encontrar el camino de la verdadera alegría, viviendo la belleza de esta tierra, sin dejar de mirar al cielo. Viva Jesús, viva María, viva Carlo, con Jesús y María. Estas han sido las palabras de agradecimiento del obispo de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino. Palabras de agradecimiento dirigidas al Papa Francisco en la persona del representante pontificio, el cardenal Agostino Valini. Ahora el cardenal intercambia un saludo con el obispo de Asís, que le ha dirigido estas cordiales palabras agradeciendo a todas las comunidades que han participado en esta celebración. El Señor sea con voi. El Señor esté con ustedes. Sea benedetto il nome del Signore. Sea bendito el nombre del Señor, ora y siempre. Aiuto en el nombre del Nuestro Signore. Auxilio viene en el nombre del Señor. Vi benedica Dio onnipotente. Que Dios nos bendiga, Padre, e Figlio, Hijo y Espíritu Santo. Glorificate il Signore con la santità della vostra vita. Glorifiquen al Señor con la santidad de su vida. Vayan en paz. Con la bendición del cardenal Agostino Valini, presidente de esta celebración, y el envío del diácono, concluye la celebración eucarística con el rito de beatificación del joven Carlo Acuti, que desde hoy podemos llamarlo beato, y desde hoy en todos los lugares podrán celebrarlo el día 12 de octubre, podrán rendirle culto y recordarlo de manera especial. Y con esta imagen del papá Andrea y la mamá Antonia, va concluyendo esta celebración eucarística desde la Basílica Papal, de San Francisco de Asís, en Asís. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy han estado con nosotros, también a todos nuestros oyentes que nos han seguido a través de nuestro portal vaticannews.va y también a todos aquellos que han estado con nosotros a través de Facebook Live. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News cuando el día de mañana el Papa Francisco presidirá la oración mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.
dirigirá sus palabras y su comentario al Evangelio Dominical. Y también los invitamos a seguir en sintonía de los diferentes programas que se muestran en nuestra página web en www.vaticannews.va. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal tarde y les agradecemos por haber estado con nosotros. Recordando siempre esta frase y con esta imagen del joven Carlo Acutis y este corazón que sigue latiendo en medio de la iglesia, les decimos muchas gracias y recuerden que la autopista para el cielo es la Eucaristía. Hagamos al igual que Carlo Acutis, que la Eucaristía sea el centro de nuestra vida, que la Eucaristía sea el centro de la vida de la iglesia.